calidad subjetiva. No podemos dar fe de su veracidad, ni juzgamos su procedencia. Es elección excluyente de quien escucha creer o no. Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista, Trasnoche Paranormal recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental. Se recomienda discreción. Contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11-2784-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-2784-1073. O sumate al vivo de Instagram en @HéctorLocutorOK. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Las 10 de la noche, 28 minutos en la República Argentina, completamente en vivo en este miércoles 24 de febrero. Año 2021. Bienvenidos al ritual. Bienvenidos a Trasnoche Paranormal. Yo me llamo Héctor Gabriel Rossi. Y te invito a esta caravana de historias reales, contadas por sus protagonistas, de historias de fantasmas, de historias de terror, pero también alguna historia mística, de espíritus, premoniciones, amigos invisibles, hombres sombra y parálisis del sueño. Todo te puede ocurrir. Todas son historias contadas por personas como vos. Aquí no hay ficción. De hecho, si querés salir al aire y contarme tu relato, ya te invito a enviarme un audio de WhatsApp al 11-2784-1073. Audio de WhatsApp con tu relato, 11-2784-1073. Podés llamarme por teléfono también, por llamada de WhatsApp, al mismo número, 11-2784-1073. También podés sumarte al vivo de Instagram en @HéctorLocutorOK, @HéctorLocutorOK. Seguime en Instagram, sumate al vivo. A las chicas, solo para las bebaneras, las invito a hacer una historia de Instagram, etiquetándome en @HéctorLocutorOK, que diga: Héctor, este like es para vos. Hacen el corazoncito con los dedos y suben la historia en @HéctorLocutorOK. Voy a repostear a todas. Agus Pirra, bienvenido. Numeral Trasnoche Paranormal ahora. Eliana la Brujita, Luciana Contreras. Vamos por el trending topic nacional. Hola Pico Cuervo, hola José Luis D'Amico, Lule River. Numeral Trasnoche Paranormal ahora. Nico Mastra. Numeral Trasnoche Paranormal ahora. Noé Fer Molina. También está en vivo Henry 2.0. Hola Juanma, hola Carolina. Hola Mark Paul. Hola Lucas Villagra. Hola Azul Birenbaum. ¿Cómo estás, Azul? Hola Héctor, hola a todos. Hola. Hola a todas. Muy buen miércoles, comunidad bebanera. Hoy les voy a hablar de Sobrevivir a la Muerte, Surviving Death, una serie documental de Netflix que trata de explorar qué nos pasa después de morir. Hay muchas cosas que no sabemos sobre la muerte. No sabemos qué le pasa al cuerpo después de trascender del plano físico. A lo largo de los años y de las décadas y de los siglos ha habido miles y miles de teorías diferentes que van desde la percepción occidental del cielo y del infierno hasta la teoría egipcia de que el corazón se pesa en la balanza de Anubis contra unas plumas. Y luego están las ideas de la reencarnación, o de quizá vivir en una simulación por computadora, o simplemente nada, nada, un vacío sin fin de negrura. En última instancia,
Nadie sabe qué sucede después de la muerte. Surviving Death está dirigida por la cineasta norteamericana Ricky Stern, con una trayectoria que incluye 13 largometrajes y 3 series televisivas del género, desde multipremiados en varios festivales de cine. A partir de interrogantes como ¿qué significa realmente morir? ¿O podemos hablar con los muertos? Se dispara la exploración y la investigación de historias personales y experiencias cercanas a la muerte, de reencarnaciones y fenómenos paranormales. La serie va tejiendo una investigación sobre la base de relatos en primera persona de aquellos y aquellas que han estado cerca de la muerte. Y estas entrevistas son complementadas por el testimonio de investigadores y de científicos y de psiquiatras, expertos en espiritualidades y en teorías paranormales. Surviving Death cuenta con 6 episodios. Algunos de los episodios se acercan a lo sobrenatural, desde mediums hasta los testigos que dicen ver personas muertas. La intención de Netflix es justamente tratar de cubrir todas estas perspectivas científicas y espirituales que rodean a la muerte y al más allá. Hoy vamos a desglosar de qué trata cada capítulo y cómo se aborda cada tema en esta nueva apuesta de Netflix, Surviving Death. Si me quieren seguir en las redes sociales, me encuentran como @azulviren en Instagram y en Twitter. Te seguimos, Azul querida, 2233, @azulviren, hashtag en Twitter, numeral, trasnoche paranormal ahora. Hoy, desde México, la conductora de Historias del Más Allá. Hola, Carmen Peña. Bienvenida, Carmen. Hola, ¿qué tal, queridos bebaneros y bebaneras? Los saludo con mucho gusto. Y en esta ocasión tenemos historias macabras, historias perturbadoras y también unas letras oscuras para aquellos que les gusta la poesía, pero no tanto de amor y de la hermosura de la vida, sino poesía gótica, de lo oscuro, de lo que pocas personas hablan y también de lo que pocas personas expresan a través de las letras oscuras. Así es que, mis queridos amigos, quédense porque más adelante tendré el gusto de compartirles esto para que puedan tener dulces, pero muy dulces, pesadillas. Cómo me gusta, Carmen. Te mando un beso, Carmen. En un rato volvemos en vivo. Señoras y señores, hoy usamos numeral trasnoche paranormal ahora. Quiero decirles que la trasnoche paranormal se ha transformado en un programa totalmente deconstruido. Ya hay más mujeres que hombres, acaso soy el único. Pero quiero decirles algo, me encanta. Se quedan con nosotros. Hoy hay Historia Central estreno. Suban el volumen porque este es un adelanto. Esta es la historia real de Apuesta Mortal. En primera persona. A la siguiente anécdota, mecanografiada, la encontré al recoger las cosas de mi tío en un antiguo convento en Berazategui, hacia mediados de los 80. Él era un religioso que vivía allí, hermano de mi madre, que era su hermana menor. Pero eso no impidió que se suicidara, o al menos, eso es lo que figuró oficialmente. No pude saber la fecha exacta, pero por lo amarillento del papel y algunas referencias a nombres propios que prudentemente taché o cambié, me hace pensar que es de la primera mitad de la década del 70. Junto a esa transcripción, adjunto las fotos de esa anécdota de mi tío. No daré mi nombre, tampoco los de los involucrados. Sabrán comprender. Me tiemblan las manos al intentar darle forma a esta epístola. Algo en lo más profundo de mi ser no quiere revelar esta sombra. Ernesto Cruz Soler es mi nombre. Padre Ernie, me dicen con cariño los fieles de la congregación. Hace más de 30 años estoy vinculado al Señor. Tengo estudios en teología, así como también preparación de exorcismos.
Pensé que jamás tendría que hacer uno en mi vida. Qué equivocado estaba. A través de una de aquellas personas devotas que asistían a misa, es que me involucré en la historia que narraré. La señora Beltrán había fingido venir a confesarse. Sospechaba que algo no estaba bien cuando la vi pasar a hacerlo dos veces en una semana. Me comentó sobre su sobrina, Catalina Beltrán, de 16 años. Últimamente la niña actuaba rara, agresiva, gesticulaba obscenamente y hablaba lenguas muertas, como si algo hubiera tomado su persona. Los Beltrán no eran muy devotos, salvo a esta persona. Jamás habían visto a otro de su familia en misa. Sin hacer conclusiones ni juicios apresurados sobre quién me solicitaba ayuda, porque Dios es el Padre de todos, acepté ir a ver a la niña dos días más tarde. Fui en mi rastrojero a la casa de los Beltrán. Estaba muy nervioso. El obispo, a quien consulté durante ese par de días, me había dicho que todo indicaba una presencia demoníaca. La familia vivía en la zona más humilde de Berazategui, en un ranchito. Unas gallinas me salieron al paso cuando abrí la endeble cerca. «Pase por acá», me dijo la mamá de Catalina, con un delantal floreado y el pelo recogido en una red. Me asombré al ver a la niña dormida. Quise acercarme, pero la madre fue tajante. «No se confíe, padre. Acá en el barrio me dieron una droga que la duerme como un tronco. Mire si no es para dormirla». La señora extendió su brazo y vi horrorizado cómo me mostraba unas marcas de mordidas profundas que tuvo que coserle una enfermera del barrio. Observé a Catalina. Estaba vestida con un camisón amarillo, con su pelo castaño sobre sus hombros que enmarcaba sus inocentes facciones. Pero algo no cuadraba. Solo un adelanto, solo un adelanto de la historia central estreno. De esta super noche de miércoles, 24 de febrero, 10 de la noche, 38 minutos. Fue un adelanto eso, ¿eh? Fue solo un adelanto. Solo sí. Un adelanto. Solo un adelanto, solo un adelanto, chicos. Solo un adelanto. Solo un adelanto. Solo un adelanto. Un adelanto. Sí. Sí. Quédense con nosotros. Estamos completamente en vivo. Arranca la trasnoche. Uy, uy, uy. No se duerme. La noche paranormal. En dúplex con Radio Concepto. El ritual radiofónico de todas las noches por Bebana Radio. Bebana. Porque ahora tu ser. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Hace bastante que te escucho, escuchaba la pop. Y a mí me pasaba despertarme en medio de la noche y sentir gente arriba mío que me hablaba, que me miraba, que me movía las manos y yo no podía moverme, ni hablar, ni gritar, ni hacer ningún tipo de movimiento, pero todo el tiempo estar, me pasaba de estar consciente, yo todo, veía todo lo que hacían. Iban, venían, normalmente esas cosas que veía, esas personas, porque eran como siluetas, estaban todas vestidas de blanco. Me pasaba seguido muchos años, pero bueno, ahora tengo 38 años y ya hace casi, puedo decir que 10 años que no me pasa, pero era bastante seguido que me pasaba. La verdad que una situación fea. Y nunca supe por qué era. Pero bueno, ese es mi... Hashtag la única trasnoche. Mi experiencia. Gracias, Héctor. Un abrazo. Hola, sí, ¿qué tal? Bueno, mi pregunta es qué diferencia hay o cómo podemos diferenciar esta situación que cuentan de parálisis, que yo una vez la tuve. Yo estaba con un chico, estábamos teniendo relaciones y bueno, quizás habíamos fumado mucha marihuana de la mala, digamos, paraguayo. Y bueno, es como que en un momento yo no me podía mover, no podía respirar bien. Y el chico me decía, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y bueno, es como que él
se bajó de la cama, empezó como a tocar el hombro, tratar de ver qué pasaba, y yo no me podía mover, y toda esa parálisis fue subiendo por mi cuerpo hasta el punto de que no podía hablar tampoco, por eso no le decía nada. Así que bueno, sentí como peligro de muerte, y es un esfuerzo muy grande por darme vuelta, o sea, girar sobre mi propio eje, ya que no podía moverme, como hacer una especie de fuerza de torque, y lo logré, hice como un giro de, digamos así, sobre mi propio eje, y cuando aterricé con mi cara en la cama y el torso para abajo, bueno, es como que tuve un llanto muy fuerte y se destrabó todo. Pero bueno, siempre me quedé pensando si era una cuestión de una presencia, de algo medio extraño, o si era lo que decía la psicóloga, un pequeño ataque de pánico. Contanos tu historia paranormal en vivo, llamando al 11-2784-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-2784-1073. O sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Hola Héctor, bueno, soy Vanessa de Villa Devoto, cerca de la General Paz. Quería hacer como una especie de pregunta mezcla con una experiencia que tuve, no muy personalmente, pero sí del colegio donde yo estaba. La pregunta era saber si por ahí, si una persona joven se muere y es como muy temprano, en este caso era una chica de primer año del secundario. Y bueno, fue muy triste obviamente para todos, pero también después lo que pasó, que a mí me llamó la atención, es que las mejores amigas de ella, que bueno, eran las mejores amigas en primer año obviamente, con el tiempo también se fueron yendo, fueron partiendo, digamos, fueron pasando al más allá. Una por un accidente que no se sabía bien si era, o sea, si era como que se suicidó o fue accidente. Otro fue un aneurisma, pero siempre como cada 4 años, ponele, ¿no? Fue, o sea, que después de la secundaria pasaron 12 años hasta que falleció la última chica, que era de su núcleo de amigos. Que eran, yo justo eso lo intuí así, medio así, pero también tenía una foto en un momento, un campamento en una carpa, que yo sacaba fotos tipo así, onda documentalista de chiquita, y bueno, esa foto después la tiré porque me daba impresión. Estaban justo estas 4 chicas adentro de la carpa, así medio en pijama, medio mirando como enojadas, dormidas. Y bueno, quería saber si puede pasar eso, que quizás una joven que parte muy tempranamente, no sé, por algún enojo, por algo, una cuestión medio rara de soledad en el más allá, se vaya llevando a sus amigas con estas muertes un tanto extrañas. Qué buena pregunta, la vamos a guardar para el maestro Antonio Laceras. Hola, buenas noches. Quería contar mi historia paranormal que me pasó hace un par de años, como en del 2012, por ahí, 2012-2013. Esto fue justo que estaban estrenando una película de monjas de terror, y justo estaban estrenando esa época, y iba acompañando a mi mamá al subte, íbamos en subte, y habían dos, el subte que tomábamos nosotros de un lado y el frente de otro, y justo da la casualidad que habían dos monjas en el otro subte, del frente nuestro, y cuando las puertas iban cerrando del subte, justo donde estaban las dos monjas, se les iba transformando la cara, el rostro, como enojadas, como diabólicas, como si estuviesen, no te puedo describir, pero como, no sé, como que están poseídas. Y así que es raro, ¿viste? Y justo la época que estrenaban esa película, no me acuerdo el título de la película, pero de esa época más o menos, 2012. Así que esa es mi historia, no es muy, no da mucho miedo, pero es raro, ¿viste? La actitud de las monjas, eran dos monjas y ponían cara como poseídas, ¿viste? Bueno, esa es mi historia. Gracias.
Buenas noches. Gracias a vos. 10 de la noche, 46 minutos. Vamos a ir a Quito, Ecuador. Allí está ella, que en Twitter es arroba Josefa Roballo. En Instagram, arroba Dama Oscuridad. Está conectada por Instagram. La pueden ver en arroba Héctor Locutor OK. A María José Roballo en vivo. Hola, Majo. Buenas noches. Hola, Héctor. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Viendo aquí que eres el nuevo galán de la radio argentina. La verdad que estoy en mi mejor momento, ¿o no? ¡Ey! ¿Cómo te tiran piropos las chicas? Es una barbaridad. Yo no, y te quiero decir algo que yo no lo puedo creer igual, ¿eh? ¿Por qué? Porque no lo puedo creer, querida, porque la gente exagera. No, no, estás muy bien. ¿Te doy parecido a Ricky Martin, puede ser? Es en serio, tío. Te pareció a Ricky Maravilla, que vos lo conocés, que estuviste acá en Argentina. Bueno, estamos en vivo. Lo primero que te quiero preguntar es si subiste algún contenido a las redes sociales. Sí, subí unas fotos que están muy, muy buenas, tomadas en hospitales y de presencias que se ven en estos hospitales. Son 5 fotos que están muy claras, se pueden ver muy bien. Obviamente están catalogadas como reales, así que para que pasen por arroba dama oscuridad y puedan ver las fotos y hagan su comentario. Déjame, Héctor, contarte que hay unos chicos que tienen una cafetería acá en Quito, no sé los chicos de dónde son, me dicen que tienen una cafetería por acá no tan lejos de mi casa. ¡Qué bueno! Y me están invitando, entonces a ver si el día lunes la transmisión la hago desde allá. ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Dale! Y salen todos desde allá, me encantó. Sí, sí, no sé muy bien dónde es, no conozco, pero ya me están pasando la dirección, yo me pongo de acuerdo y el lunes hacemos la transmisión desde allá para que conozcas a los chicos, para también hablar con ellos y, bueno, contar la historia desde allá. Excelente. Bueno, mira lo que es La Trasnoche Paranormal, querida, un programa de Argentina que lo están escuchando desde Ecuador, ahí muy cerca de donde estás vos. Sí, según como me escriben, creo que los chicos de la cafetería son argentinos, pero bueno, mejor, así hacemos una comunidad también acá. Y sé que esto no pasa nunca, pero déjame mandar saludos a la gente de Colombia porque están escribiendo a full, mandando buena vida. Entonces, creo que también está bien poder saludarles. Tengo la boca llena de pelos de lo que el perro me está molestando. Bueno, estamos en vivo, 10 de la noche, 49 minutos. ¿Subiste algo a las redes? Sí, te contaba lo de las fotos de los hospitales, que te decía que están muy claras para que todos puedan irlas a ver a arroba dama oscuridad, que es de donde estamos transmitiendo. Hay allá un montón de contenido. Para los que no conozcan, vayan a la página, revísenla. Hay excelentes videos, fotos, excelente material que yo escojo con mucho cuidado para que, esperando pues que a todos ustedes les guste y que trate de no ser tan irreal, aunque como siempre digo, no lo sabemos. Bien, arroba dama oscuridad. Y con respecto a la historia que vas a narrar, ¿cómo llegó a vos y cómo se titula? Esta historia me sorprendió un montón porque la verdad es que nunca conocí en vivo una persona que me cuente una historia de un intento de abducción. Pero esta es una historia real de un chico que conocí. Bueno, es un muchacho que fue novio de una amiga mía. Conversó conmigo y me contó la otra noche esto que le había pasado, una historia. Majo, te perdí. Esta historia sí, porque realmente... ¿Estás ahí? ¿Se fue? Lo último no te lo escuché. Les decía que la historia se puede llamar intento de abducción porque no logró irse, no lograron llevarlo, pero él recuerda claramente esta historia y qué fue lo que le pasó. Y esa es la historia real 100% que les traigo la noche de hoy. Intento de abducción. Suban el volumen. Estamos completamente en vivo. María José Roballo desde Ecuador. Te escuchamos, Majo. Bien, esta historia, como les digo, sucedió acá en la ciudad de Quito. Y estamos hablando de hace algunos años, cuando el protagonista recuerda haber tenido entre 9 y 10 años. Él, por cosas de la vida, no pudo vivir con sus padres. Y sus padres, de hecho, lo mandaron a la casa de sus abuelos, con quien él vivía. Y recuerda que en ese tiempo, él vivía con su abuelo y su abuela, pero tenían la costumbre de hacer que el niño duerma entre los dos, entre abuelo y abuela. A él no le gustaba mucho esta sensación porque realmente contó como una infidencia, digámoslo así, que cuando él era pequeño su abuelo solía tomar y que cuando tomaba se acercaba mucho a él, como que lo tocaba mucho, es lo que me supo.
no tenía un comportamiento correcto con el niño, y que cuando pasaba eso, él sentía que había alguien más que de pronto en el cuarto lo miraba, como que lo protegía, como que lo trataba de auxiliar. Esto le había pasado algunas noches, y recuerda que la noche más terrible fue una en que su abuelo había tomado de más y ya como que pasó a querer abusar del niño, digámoslo de esta manera. Entonces, como pueden ver, es una historia bastante fuerte que no creo que una persona sea capaz de inventarla, porque tiene mucho que ver con su historia personal y con sus vivencias de niño. Y cuenta que ese día, de pronto, cuando él iba a empezar a gritar porque ya sentía un ataque, el abuelo se quedó paralizado, y que de pronto logró ver a este ser que lo acompañaba, lo protegía, que lo vio claramente, y era como siempre lo hemos descrito, bueno, pues como lo han descrito los que lo han visto, que son como un ser pequeño, con ojos grandes, sin pelo en la cabeza, con una boca pequeña, una nariz pequeña, y que de repente sintió una energía que lo tomó por el estómago, y él físicamente fue levantado de la cama, de en medio de sus dos abuelos, y llevado por el aire. Y el momento en que él iba a salir del cuarto, o sea, él veía claramente que este ser tenía como una conexión, un haz de luz, un haz de energía, que lo tomó él por el estómago, lo sacó de la cama de sus abuelos y lo sacó del cuarto. Y en el momento en que él iba a atravesar esa puerta, no sabe cómo logró gritar y cayó abruptamente al suelo. Y fue cuando la abuela se despertó y encontró al niño llorando. El niño contó esto que había pasado del ser, obviamente nadie le creyó. Pero lo que pasó después fue increíble, porque el abuelo a partir de ese momento no lo volvió a molestar, y quedó en contacto. La segunda parte que se las debo, porque el abuelo después de un tiempo murió en circunstancias muy, muy extrañas. Así que este intento de adopción, no sé si se lo querían llevar o lo querían salvar, pero él lo vivió en carne propia, vio estos seres y sintió esta energía que lo salvó de un acontecimiento que podía haber sido traumático para toda su vida, que de hecho incluso un poco ya fue. Tremenda historia, ¿eh? Que yo he escuchado en otra oportunidad, donde ante un evento traumático hay entidades que protegen de alguna manera, ¿eh? Fuerte la historia. Como siempre pueden opinar en Twitter, arroba Josefa Roballo, hoy con el hashtag numeral trasnoche paranormal ahora. Numeral trasnoche paranormal ahora. Y repetime las redes para que busquen el material que vas a subir. Sí, está en arroba Dama Oscuridad en Instagram, que pueden ver, y en arroba Josefa Roballo en Twitter, donde siempre nos mantenemos en contacto. Y como te digo, Héctor, para la próxima semana queda la promesa, si nos ponemos de acuerdo, de hacer la transmisión desde esta cafetería. Excelente, Majo, te mandamos un beso grande, super fin de semana, y nos escuchamos el lunes. El lunes, un beso grande, sigue así de galán. Vamos. Y que te vaya súper bien. Bueno, vos también estás muy linda, Majo. Ay, muchas gracias. ¿Pero tenés un novio o algo dando vueltas o no? Y esa, siempre hay algo. Entre tanto fantasma apareció. Bueno, te mandamos un beso. Un beso, que esté muy bien. Chau. A todos. María José Roballo, completamente en vivo, 10 de la noche, 55 minutos. Voy a cerrar el vivo de Instagram para que todos puedan seguirnos ahora a través de Bebana Radio, www.bebanaradio.com, y a través de Radio Concepto 95.5. Hoy hablamos de misterios y de milagros. Noche paranormal. El ritual radiofónico de todas las noches. Por Bebana Radio. En dúplex con Radio Concepto. Bebana. Porque ahora tu celu es la radio. Señoras y señores, estamos completamente en vivo en este miércoles 24 de febrero. Hoy usamos numeral trasnoche paranormal ahora. Numeral trasnoche paranormal ahora. Ella está, como ya la escuchábamos en la apertura, en México, como siempre. Es locutora, actriz de doblaje, periodista y la conductora de Historias del Más Allá. El programa que ya cumplió 3 años, pero que también tiene mucha historia en función del terror y estos relatos o narraciones, porque el otro conductor es Rubén García, que fue
el primer conductor de La Mano Peluda. Los fanáticos del fenómeno paranormal van a conocer el programa. Entonces hay como toda una mística especial cada vez que hablamos con ella. Y hoy vuelve, en este miércoles, insisto, usamos numeral Trasnoche Paranormal ahora y la volvemos a recibir a Carmen Peña en vivo con nosotros. ¡Hola, Carmen! Hola, mi querido Héctor, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿cómo estás vos? La semana pasada te extrañamos. Oye, sí, también yo dije, ¿ahora qué pasó con esas historias? Pero mira, ya nos estamos reponiendo ahora. Sí, señora, ¿eh? Vos sabés que estamos en esta nueva temporada de Trasnoche Paranormal, desde que Mai dio un paso al costado, se sumó Azul al programa. Azul Birenbaum, escuchá el apellido que tiene, Carmen, Azul Birenbaum. Y quiero también que se saluden, ya que estamos en el estudio con Azul acá y está Carmen en vivo. Azul, te está escuchando Carmen. Hola, Carmen, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, colega. Por fin nos cruzamos. Hola, aire. Por fin, oye, por fin. Ya nos conocemos, así es que te mando también un saludo muy, muy grande, querida Azul. Un beso para allá, para México. Gracias, gracias. Igual el abrazote hasta la bella Argentina. Bajamos todavía. Vos que sos, como decimos en Argentina, una crack, Carmen. Vos que sos una crack con el doblaje y eso. O sea, es que Azul también aquí es actriz de doblaje. Mira, sí, entonces somos colegas en toda la extensión de la palabra, sí, querida amiga. Pero le voy a poner un poquito de presión a Azul, que tiene 22 años, ¿no? Sí. Escuchame. Muy joven, ¿eh? Y bueno, querida, yo elijo bien. Oíme, ¿podés mostrarle, por favor, podés mostrarle algo en neutro y que Carmen te evalúe? Vas a tener la mejor profesora porque es mexicana, además. Espectacular, o sea, de primera. ¿Te la bancás o te asustas un poco? Una eminencia, ¿o no, te cagás, como decimos acá? No, me la banco. O como dicen ellos, o ¿cómo era la frase? La del... yo te había dicho, se te frunce Lupita y vos me dijiste se te ¿cómo era la frase de cuando te da miedo algo, Carmen? Caray. Ay, bien, la usaste el otro día, déjame acordar. Cuando se te enchina la piel. ¿Cuál era tu se frase? Te enchina la piel. Se te enchina la piel. Eso fue ya. Algo así era. Sí, se te enchina. Se te enchina el cuero, la piel, que en México decimos mucho. Se te enchina el cuero. Ah. Y les voy a decir otra, van a decir, Dios mío, pero ya popularmente decimos, se te enchina el cuero, eso quiere decir que te dio escalofrío, ¿sí? Bien. Normalmente. Bien. Pero después decimos la parte chistosa, que también lo llegamos a usar, es se me encueró el chino. Como al revés. Al revés, no. Ajá, pero queriendo decir lo mismo. Oye, me dio tanto miedo que hasta se me encueró el chino. Perfecto, perfecto. Bueno, a ver si se le encuera el chino a Azul en la devolución que le vas a dar vos. Ponle un puntaje como si fuera jurado de la Academia o de Bailando por un Sueño o algo así. Ponle un puntaje al neutro de Azul. Pero no seas condescendiente. O sea, si no lo hace bien, decilo. Sí, Carmen. Por favor, venga. Por favor, acá no hay que quedar bien con nadie, menos conmigo. Escúchame, ¿tenés alguno de los temas? Por ejemplo, el de hoy miércoles, ¿tenés sobrevivir a la muerte? ¿Lo sí, tenés ahí? Por supuesto. Para hacer un poco en neutro una parte nomás y que Carmen te diga. Por supuesto. Bueno, adelante. A ver. Adelante, adelante. Pues bueno, bebaneros y bebaneras, hoy hablaremos de un documental de Netflix, Sobrevivir a la muerte. Hoy les hablaré de esta serie documental que trata de explorar qué nos pasa después de morir. Hay muchas personas que no sabemos sobre la muerte. Hay muchas cosas que no sabemos sobre la muerte. No sabemos qué le sucede al cuerpo después de este plano de conciencia, de este plano físico. Y a lo largo de los siglos ha habido miles y miles de ideas y de teorías diferentes. Hoy vamos a abordar este tema tan profundo y tan complejo. A ver si después pueden dormir de noche. Bueno, hasta acá, querida. Carmen, por favor, poner... ¡Guau! Soy diabólico yo, ¿eh? Poner el puntaje, por favor, Azul, que recién se egresó de la carrera de locución. O sea, es casi... Creo que esto fue el peor casting. Este es el peor casting, decía la verdad. Sí, obvio. El más difícil. En vivo, todavía. Carmen, todo tuyo.
No, bueno, mi querida Azul, voy a hacer un poco como en Bailando por un Sueño, ¿no? Locutando, sí, por un sueño. No, hombre, en primer lugar, oye, qué bonita voz tienes, qué bonito tono de voz, de verdad, muy natural. Además que, como tú lo sabes, ahora ya muchas veces vas a un casting y te dice, eres locutora, sí, perfecto, quiero que lo hagas como no locutora. Sí, tú, totalmente. Pero soy locutora, no quiero a una locutora aquí. Y tú, bueno, ok, entonces no sé para qué estoy aquí, pero bueno, es eso que ahora nos piden mucho, ¿verdad? El mundo comercial pide algo más natural, me parece que es súper natural, pero aún noto en los finales, sobre todo, ese acento que va como hacia, como lo hacen ustedes, hacia abajo, muy, ¿no?, leve, muy leve. Sí, sí, de repente era como, en este mundo vamos a explorar lo que ustedes saben que debemos hacer, como algo que todavía jalas hacia, obviamente, como tú hablas, pero me gustó mucho que hay muy buena dicción. Eso sí, aplauso, porque la dicción es buenísima, así es que yo creo que tendrás, ya verás, y digo, por lo visto ya lo tienes, pero ya verás que tendrás un gran futuro. Bueno, muchas gracias, Carmen. Hey, te pregunto, ¿hace cuánto que estás oficiando de actriz de doblaje? Mira, acá también es como tipo carrera en México, sí, la que haces, y fueron 2 años de estarme preparando mucho en esto, sobre todo en la actuación, que fue, la verdad, lo que a mí más me costó, el poder dar vida a un personaje y separarte de ti, ¿no? Mm-hmm. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con los acentos? Separarnos de lo que somos e irte a un mexicano, irte a ser una colombiana o una venezolana. Tenemos que separarnos de todo eso. Entonces, llevo aproximadamente 2 años y medio. Muy bien, ¿eh? Bien. Y además que la rompe al aire, Carmen. Sí, es una genia. Querida, tuviste una clase magistral gratis, sin cargo. Bueno, estamos en vivo con Carmen Peña desde México y dijimos y prometimos primero una letra oscura para abrir esta noche de miércoles que, repito, usamos numeral trasnoche paranormal ahora, numeral trasnoche paranormal ahora. Y antes de comenzar, te quiero invitar, Carmen, a dar tus redes sociales, también las del programa, para que puedan seguirte directamente a vos. Venga, por favor, háganlo. En Twitter ustedes me pueden encontrar como @CarmenElipev, @CarmenElipev, porque yo sé que ustedes, que la rompen en Twitter, ¿eh? Felicidades Héctor y Azul, porque son unos genios, de verdad. Y también en Facebook e Instagram ustedes me pueden encontrar como Carmen Peña, a nuestro programa en Facebook como Historias del Más Allá. Carmen Peña está en vivo con nosotros y lo primero que abre esta noche es una letra oscura. Te escuchamos, Carmen. Hay un horror que se acerca cerca de nosotros. Un horror que nada aleja. Fieros ojos lamiendo el anochecer. Una sombra agazapada en el día. Un quejido en el umbral. Un rasguño en el suelo. Trabajar, trabajar. En nombre del cielo, el lobo. El lobo está en la puerta. Fue largo. La noche fue corta. La calma. La cama dura y fría. Cansados están los pequeños todavía. Cansados siguen los viejos. Cansados estamos en nuestras cunas, en las labores que nuestra madre no ha confesado. Nacemos con el cansancio acumulado, como otros con el oro amontonado. No nos levantaremos. No vamos a trabajar. Nada de lo que el día puede dar es la mitad de una hora de dulce sueño. Mejor dormir que vivir.
¿Qué poder puede agitar esas extremidades pesadas? ¿Qué esperanza puede hinchar estos corazones apagados? ¿Qué miedo más frío? ¡Qué dolor! ¡Qué dolor más agudo que la vida que también conocemos! El lento, implacable, acolchado paso que nunca se extravía. El susurro en la maleza. La sombra. La sombra en el camino. El vuelo tenso, la larga persecución. La constante ganancia detrás. Hombre cansado de muerte. El bruto incansable. Y la lucha salvaje y ciega. Hay un aliento caliente en el ojo de la cerradura y un desgarro como los dientes. Bien, bien conozco los ojos inyectados de sangre y las mandíbulas goteantes debajo. Hay un quejido en el umbral. Hay un rasguño en el sueño. Hay un rasguño en el suelo también. A trabajar, a trabajar, a trabajar en nombre del cielo. Porque el lobo. El lobo está en la puerta. El lobo en la puerta. Charlotte Perkins Gilman. Excelente, Carmen Peña en vivo con nosotros. Numeral Trasnoche Paranormal ahora. Nos metimos en la historia, ¿eh? Impresionante. Dios mío. Felicitaciones, Carmen, ¿eh? Felicitaciones por la interpretación. Pero gracias, mi querido amigo. Ahora gracias, lo que llega es algo real, una historia en primera persona, ¿no? Es cierto. Esta historia, y de verdad, amigo, yo creo, amigo y amiga azul, yo creo que quien ha vivido la muerte y muy cercana, yo creo que muchas personas de las que nos están escuchando han vivido la muerte de un familiar, pero cercanísimo, como es tu padre, tu madre, tu hijo, tu hermano. Son cosas, tu esposo o esposa. Es tan difícil superar esa pérdida. Y en estos tiempos que estamos viviendo, de tantas muertes, de tanta enfermedad, pues nos llega a Historias del Más Allá un relato que además parecía que yo estaba leyendo algo que había pasado en la familia también, y que esto ocurre al 100%, y ustedes que nos están escuchando no nos dejarán mentir, porque siempre existe esa conexión entre el que se va y los que se quedan. Y además, esa manera de querer comunicar lo que estás sintiendo, los pendientes que dejas a la familia que ya no podrá sustentar más. Y yo creo que eso es una conexión que no puedes borrar, que no puedes quitar. Entonces, esta historia que nos llega al WhatsApp del terror, como le decimos en Historias del Más Allá, bueno, cuenta la vivencia de alguien que dice: quiero compartirlo con todos ustedes. Y hoy, mis queridos amigos, yo quiero traer este texto también para que los bebaneros y las bebaneras pues se dejen envolver por este relato. Bendecido día para todos. Lo que tengo que relatarles es muy fuerte y a la vez, la verdad es que me dejó con mucha paz. Bueno, esta es mi historia. En mi familia somos 5 hermanos y una tarde de mayo nos despedíamos de mi hermana mayor porque tenía que viajar hacia donde ella residía con sus 2 hijos. Uno de ellos tenía 10 años y el otro 6. Todo transcurría normal, nos despedíamos, sonreíamos, nos abrazábamos. Normal, como cualquier despedida. Bueno, pasó el tiempo, unos cuantos meses, y en esa ocasión yo estaba tendiendo ropa en la azotea de mi casa. Eran más o menos las 4 de la tarde, cuando de pronto empecé a percibir un fuerte olor a rosas. Era tan agradable
Parecía un concentrado de rosas. Al bajar a la casa, percibí que ese olor había impregnado ahora todo el lugar. Yo sentía muy raro, pues la verdad es que no entendía de dónde venía tan rico aroma. En fin, ahí estaba yo, sola, cuando el teléfono sonó. Eran exactamente las 4:30 de la tarde. Contesté y mi hermano menor comenzó a darme la peor noticia que he tenido en mi vida. Mi hermana mayor, a la que habíamos despedido, había muerto de un infarto fulminante. Dios santo, ya se imaginarán lo que yo sentí. El mundo se me derrumbó. Pero ¿saben algo? Dentro de esa horrible situación, aquel olor permanecía en mi casa. Es decir, ahora, hilando todo esto, pude ver que justamente cuando ese olor apareció en mi casa fue cuando mi hermana murió. En fin, pese a todo el dolor que vivimos en la familia, imagínense esa noticia. Velamos a mi hermana y le hicimos rosarios durante 9 días. En ese tiempo mis hijos eran muy pequeños. Mi hija tenía 7 y mi pequeño 3 añitos. Por cierto, a él, mi hermana lo quería mucho. No sé, le guardaba un cariño muy, muy especial. Bueno, un día antes de hacer el último rosario, me fui a dormir con mi niña, pues ya el cansancio era muy, muy grande. Ustedes saben cómo son los famosos novenarios, llenos de gente, uno no puede descansar. Bueno, pero estando ahí, acostada con mi hija, a eso de las 2:30 de la mañana, empecé a sentir unas manos que recorrían mi cuerpo. El horror y espanto hicieron que me destapara de inmediato la cara. Yo estaba hundida en pánico, pues no sabía qué estaba pasando. Ahí no había nadie más que mi hija y ella estaba durmiendo a un lado. Yo no entendía qué había pasado. Y mi respiración ya empezaba a mostrar mi grado de alteración. Cuando de pronto oí una voz suave que me decía: no te espantes, soy yo, tu hermana Araceli. No tengas miedo, no te haré ningún daño. Efectivamente, la vi. Era mi hermana que había fallecido 9 días atrás. Yo estaba entre asustada y emocionada. Que no sé, yo lo único que le dije fue: vete, descansa, tú ya no eres de este mundo, vete. De inmediato, ella se inclinó un poco como para asomarse a mi cama y me preguntó: ¿quién duerme contigo? Le contesté que era mi hija. Ella empezó a llorar mirando a mi niña y sollozando me decía: cuídalos mucho. Tú sabes que yo los quiero con todo el corazón. Con un gran nudo en la garganta le dije: Hermana, ve a dónde tienes que estar. Vete. Ella, con un profundo dolor, me dijo: pero mis hijos. Yo le contesté: tranquila, ellos van a estar bien. Yo me haré cargo de ellos. Toda la familia estará al pendiente de tus hijos. No te preocupes, pero por favor, Araceli, vete a descansar. Por favor. Dios santo, yo recuerdo bien que ella tiernamente me contestó: donde yo me encuentro, estoy bien. Solo que pienso en ellos, en mis hijos. Son tan pequeños. Por favor, cuídalos mucho y diles que los amo con todo el corazón. Diles que esto
Esto me duele mucho. Mucho. Con mucha paz en mi corazón al verla tan normal, vistiendo la ropa con la que la enterramos, observándola tan hermosa como mi hermana era, yo le dije: ya no te preocupes, nosotros oraremos por ti. Nunca te vamos a olvidar, te lo prometo. Jamás. ¿Cómo podríamos olvidarte? Pero hermana, por favor, tienes que irte tranquila, por favor. De repente, todo se oscureció. Yo inmediatamente me tallé los ojos, pero cuando los abrí, ella ya no estaba. Ella se había ido. Para terminar, solo les diré que esa experiencia jamás, de verdad, jamás la olvidaré. Fue increíble. Saludos a todos los que escuchan su programa. Carmen Peña en vivo en La Trasnoche Paranormal, una historia que llegó a Historias del Más Allá. Carmen, como siempre, gracias, felicitaciones, estuvo espectacular. Y ya estás preparada para ir al aire de tu programa. ¿Cómo hacen para escucharte acá desde Argentina, para seguirte? Porque a la una de la mañana comienza Historias del Más Allá. Es cierto, mi querido amigo, de 1 a 3 hora Argentina, 1 a 3 de la mañana, la hora del muerto. Para que ustedes nos puedan buscar a través de Facebook, porque ahí transmitimos en vivo de, en este caso sería martes a sábado de 1 a 3 de la mañana. Así es que búsquenos como Historias del Más Allá, la página con mayor número de seguidores, esa es la oficial. Y también los invito a que me dejen sus comentarios, que por cierto, muchas gracias. Les mando un abrazo a todos y cada uno de ustedes que se toman el tiempo para escribirme algún comentario. Gracias. En Twitter, arroba Carmen Elipef, en Facebook e Instagram, Carmen Peña. Ahí estoy a la orden de todos ustedes. Carmen, como siempre, un gustazo escucharte, que estés con nosotros. Te mandamos un beso grande. Acá Azul se está sonriendo porque está, viste, como interpreta. Me encanta, Carmen, ¿no? Me encanta. Soy tu fan, Carmen. Soy tu fan. Me estaba guardando decírtelo, pero no puedo más. Me encanta. Sos una genia y te mando un abrazo enorme. No, hombre, muchísimas gracias, Azul. Me da muchísimo gusto conocerte, de verdad. Espero que en algún momento lo podamos hacer en vivo y a todo color, ya sea en Argentina, en México, sí. Ahí nos organizamos, ¿no? Pero de verdad que te auguro lo mejor. Tienes una voz muy bonita. Yo creo que te lo han de decir mucho en este lindo programa. Y así es que adelante, adelante, porque sé que harás cosas muy, pero muy interesantes. Bueno, Carmen, gracias por tus palabras y yo también te deseo lo mejor. Muchas gracias, amiga. Carmen, gracias. El cierre es todo tuyo. Muchísimas gracias, mi querido Héctor. Un abrazo para todos y cada uno que nos están escuchando. Y lo mejor, los mejores deseos, los más amables, no pueden ser bonitos porque estos programas son muy terroríficos, pero lo más bonito que podría decirles esta noche es que cuando intenten dormir, ojalá tengan dulces, pero muy dulces pesadillas. Héctor Rossi. La Noche Paranormal. El ritual radiofónico de todas las noches. En dúplex con Radio Concepto. Por Bebana Radio. Bebana. Porque ahora tu celo es la radio. Héctor Rossi presenta. Presenta. Trasnoche Paranormal. El libro. 20 historias reales contadas en primera persona, con ilustraciones impactantes en un formato único. Ya salió el libro de Trasnoche Paranormal. Conseguilo entrando a www.libroparanormal.com.ar o pedilo por mail en quieromilibro@libroparanormal.com.ar. Cada historia te deja pensando. Cada relato te abraza en la oscuridad. La noche es el momento perfecto. La Noche Paranormal.
en Dúplex con Radio Concepto. El ritual radiofónico de todas las noches por Bebana Radio. Bebana. Porque ahora, tu celo es la radio. Trasnoche paranormal. Y continuamos aquí en esta noche de miércoles 24 de febrero del 2021 y usamos en Twitter hashtag Trasnoche Paranormal Ahora. Hashtag Trasnoche Paranormal Ahora, comunidad bebanera. Sigan reventando Twitter. Como les decía hace un ratito, les iba a contar de qué se trata esta serie de Netflix, Surviving Death, sobreviviendo a la muerte. Y les voy a hacer un breve desglose de cada episodio para ir calentándoles el pico. El episodio número 1 se llama, justamente, Sobrevivir a la muerte. ¿Pueden los humanos sobrevivir a la muerte? El episodio se dispara con esta pregunta. La posibilidad de que alguna parte de nosotros, de nosotras, pueda sobrevivir a la muerte corporal, física, se explora a través de relatos en primera persona. Gente que ha muerto y que volvió a la vida. Como es el caso, por ejemplo, de Mary Neal, una cirujana ortopédica que en 1999 tuvo un accidente mientras practicaba canotaje. Ella quedó atrapada bajo el agua luego de que su canoa se volteara por completo y durante 30 minutos estuvo sumergida. Tuvo la capacidad de observar su cuerpo desde un punto de vista por encima de él. Sintió que el tiempo parecía ralentizarse. Y en ese instante, ella dice que se encontró con sus antepasados difuntos, quienes le manifestaron que su hijo moriría, pero no dijeron ni cuándo ni cómo. Neil cuenta en el documental: pasé muchos meses tratando de encontrar algún tipo de explicación médica o científica porque me dijeron que mi hijo mayor moriría. Así que estaba muy motivada para encontrar una explicación razonable que me permitiera descartar todo. Pero efectivamente, en el año 2009, Willy, su hijo mayor, murió a los 20 años luego de ser atropellado por un auto. En el episodio número 2 de la serie se abre un tema bastante interesante. ¿Es posible comunicarse con los muertos? El fenómeno de los mediums, estas personas que pueden comunicarse a través de telepatía con el otro lado, con el plano metafísico, se explora a través de lecturas con personas que buscan el contacto con sus seres queridos fallecidos. Y también con quienes buscan desarrollar esta habilidad de mediar con el otro lado. Surviving Death viaja a un retiro de mediums en Holanda y asiste a una sesión espiritista en este segundo capítulo. Pero no termina acá, hay un tercer episodio. Segundo volumen, sobre las personas que pueden comunicarse con las almas en pena. Las sesiones son una parte integral de la comunidad medium. Y Surviving Death une a quienes buscan respuestas y contactos con quienes están facilitando la comunicación. Se exploran diferentes métodos de exploración y de comunicación y de contacto, incluido lo que se conoce como mediumnidad física, que es una forma de comunicación en la que los mediums, en un estado de trance, dicen que los espíritus fallecidos toman posesión de su cuerpo para manifestarse y hablar a través de ellos. El episodio número 4 se titula Comunicaciones después de la muerte. Antes nos preguntábamos, ¿podemos hablar con los muertos? Pero ahora nos preguntamos, ¿pueden los muertos hablar con nosotros? Luces que se prenden y se apagan, aromas repentinos que nos atacan, ruidos, voces, manifestaciones en animales que se encuentran en una gran variedad de experiencias y de signos que han convertido a las personas en gente convencida de que sus familiares recientemente fallecidos todavía están a su alrededor queriendo comunicarse, queriendo decirles algo y establecer contacto.
en este cuarto episodio. Surviving Death explora estos mensajes, estas comunicaciones posteriores a la muerte de seres queridos a través de testimonios tan conmovedores como escalofriantes. El episodio número 5, Ver gente muerta. En este capítulo se explora la historia de los avistamientos de fantasmas desde finales del siglo XIX a través de investigaciones paranormales modernas. Desde estas investigaciones paranormales hasta la comunidad científica y psiquiátrica opinan sobre estas apariciones de espíritus. Y se cuenta la historia de una visita de una persona recientemente fallecida que el receptor de los mensajes no sabía que había muerto. Y en el episodio final de Surviving Death, esta nueva apuesta de Netflix, se toca una de las grandes dudas de la humanidad: la reencarnación. En el último episodio de esta miniserie documental, se investiga el fenómeno de que los niños pequeños puedan recordar vidas pasadas a medida de que los científicos recopilan nuevas investigaciones. Tres relatos en primera persona de recuerdos de vidas pasadas, como por ejemplo un niño que recuerda ser un agente de Hollywood o un piloto de la Segunda Guerra Mundial. El capítulo cuenta con el testimonio de un psiquiatra infantil de la Universidad de Virginia que comparte sus hallazgos sobre estos y otros casos llamativos. Su directora, Ricky Stern, dijo: la serie lleva al espectador a los laboratorios de investigación de los científicos que exploran la conciencia y a las vidas de personas reales que han experimentado pérdidas y dolor, buscando respuestas a la pregunta: ¿qué sucede cuando morimos? ¿Hay vida después de la muerte? En este momento en el que el mundo está experimentando tanta muerte, espero que la serie le hable a cualquiera que alguna vez se haya preguntado acerca de un ser querido fallecido. Esta miniserie documental explora preguntas que han atormentado a la humanidad a lo largo de siglos y siglos. ¿Qué significa realmente morir? ¿Es verdad la muerte el fin de nuestra existencia? ¿Qué sucede después de la muerte? ¿A dónde va eso que llamamos alma, espíritu? ¿A dónde va nuestra identidad? ¿Somos algo más que un plano físico? Yo te conté todo esto, pero vos, ¿qué crees que pasa después de la muerte? Yo quiero preguntármelo también acá y aprovechar que vino más temprano, después lo vamos a presentar para el final a Centu, pero aprovechar de que ya estás en el estudio para que con tus años de sacerdote, de todos estos temas que se plantean en este documental de sobrevivir a la muerte, ¿cuál te resonó más? ¿Y por qué? Tal vez relacionado a algo que viviste como sacerdote, alguna historia que te contaron, algún momento en el que estuviste presente. Digo, la vida del sacerdote tiene luces y sombras, ¿no? Digo, los responsos, esas cosas tan tremendas, las extremas unciones, todo eso como ya tan cerca del final de alguien. ¿De todas estas cuál te resonó? ¿Una historia que te haya contado alguien en algún hospital? Todos los planos que vos, Azul, relataste y describiste de manera perfecta, son todos los planos que vos, como consagrado y como hombre, como mediador, transitás y los he transitado. De manera particular y de manera también acompañando situaciones de otras personas. O sea, a mí lo que me asombra, si pudiera decirte como algo más concreto, es ver en la actualidad cómo los dos planos empezaron a tener mayor ebullición. Me llama mucho la atención la percepción del mundo metafísico que se está teniendo, no solamente por los espectros, fantasmas y demás, sino por un montón de situaciones que se están dando en muchas partes del mundo y que implican esta capacidad que para aquel que tiene, digamos, la dimensión de mediar, es difícil de poder gobernar si no se tienen las herramientas técnicas, humanas e interiores, que equilibren a la persona y que le permitan
darse cuenta como un médico en una operación hasta dónde llega la ciencia y hasta dónde llega el límite. O sea, porque así como el médico tiene que darse cuenta que no es el dueño de la vida, sino que está al servicio, uh-huh, y que es lo que más allá de su profesión está colaborando con algo más grande, la persona que también media con esto tiene que tener en cuenta con humildad de que hay un montón de situaciones y de fuerzas que se van de las manos, para bien y para mal. Uh-huh. Nosotros hemos hablado en algún momento de los portales. Hay un montón de portales que están abiertos. Portales de luz y portales oscuros. Y hay que saber también cómo pararse ante esos portales. Hay experiencias que a nosotros, lo digo por los oyentes, nos habrán marcado y siguen estando presentes. Pero esas experiencias tienen que también encontrar su punto de equilibrio para no dejarnos situaciones de dolor, situaciones de locura o situaciones de una profunda ausencia que lleve a un vacío y ese vacío nos lleve a algo muy, muy gravoso. Bueno, que no lo digo por una cuestión de no facilitar ciertas persecuciones que podemos tener. Es un plan humano, real, no es tan ficticio. Y está la pregunta, la primera pregunta que todos traemos abajo del brazo cuando llegamos a la vida. ¿Existe la muerte? La muerte es el final de una etapa, de una dimensión. ¿Cuándo sucederá? Nadie lo sabe, pero sabemos que es una realidad que nos rodea, uh-huh, y permanentemente nos está acompañando. Una de las cosas que a mí me marcó fue un accidente en el sur, donde yo te podría decir que estuve más del otro lado que de este, uh-huh, y sin embargo a veces uno dice, y bueno, ¿por qué continúas? No es por qué continúas, ¿por quién? Uh-huh. No por quiénes, porque a veces uno tiene ese espíritu de grandeza, ¿no? ¿Por quién? Y si no respondes ese por quién, bueno, en lo último hablaban de la reencarnación, ¿no? Hay que volver a caminar, volver al sendero para encontrar esa persona, esa situación o esa respuesta que uno no pudo dar y que tiene que dar. En un rato seguimos. Héctor Rossi. En vivo. La noche paranormal. En Dúplex con Radio Concepto. El ritual radiofónico de todas las noches por Bebana Radio. Bebana. Porque ahora, tu celu es la radio. Todos en vivo y en Twitter, ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central estreno numeral Trasnoche Paranormal ahora. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central estreno numeral Trasnoche Paranormal ahora. Suban el volumen. Historia central estreno. En el aire. Esta es la historia real de Apuesta Mortal. En primera persona. A la siguiente anécdota, mecanografiada, la encontré al recoger las cosas de mi tío en un antiguo convento en Berazategui, hacia mediados de los 80. Él era un religioso que vivía allí, hermano de mi madre, que era su hermana menor. Pero eso no impidió que se suicidara, o al menos, eso es lo que figuró oficialmente. No pude saber la fecha exacta, pero por lo amarillento del papel y algunas referencias a nombres propios que prudentemente taché o cambié, me hace pensar que es de la primera mitad de la década del 70. Junto a esa transcripción, adjunto las fotos de esa anécdota de mi tío. No daré mi nombre, tampoco los de los involucrados. Sabrán comprender. Me tiemblan las manos al intentar darle forma a esta epístola. Algo en lo más profundo de mi ser no quiere revelar esta sombra. Ernesto Cruz Soler es mi nombre, padre Ernie. Me dicen con cariño los fieles de la congregación. Hace más de 30 años estoy vinculado al Señor. Tengo estudios en teología, así como también preparación de exorcismos. Pensé que jamás tendría que hacer uno en mi vida, qué equivocado estaba. A través de una de aquellas personas devotas que asistían a misa, es que me involucré en la historia que narraré. La señora Beltrán había fingido venir a confesarse. Sospechaba que algo no estaba bien cuando la vi pasar a hacerlo dos veces en una semana. Me comentó sobre su sobrina, Catalina Beltrán, de 16 años.
Últimamente la niña actuaba rara, agresiva, gesticulaba obscenamente y hablaba lenguas muertas, como si algo hubiera tomado su persona. Los Beltrán no eran muy devotos, salvo a esta persona. Jamás habían visto a otro de su familia en misa. Sin hacer conclusiones ni juicios apresurados sobre quién me solicitaba ayuda, porque Dios es el Padre de todos, acepté ir a ver a la niña 2 días más tarde. Fui en mi rastrojero a la casa de los Beltrán. Estaba muy nervioso. El obispo, a quien consulté durante ese par de días, me había dicho que todo indicaba una presencia demoníaca. La familia vivía en la zona más humilde de Berazategui, en un ranchito. Unas gallinas me salieron al paso cuando abrí la endeble cerca. «Pase por acá», me dijo la mamá de Catalina, con un delantal floreado y el pelo recogido en una red. Me asombré al ver a la niña dormida. Quise acercarme, pero la madre fue tajante. «No se confíe, padre. Acá en el barrio me dieron una droga que la duerme como un tronco. Mire si no es para dormirla». La señora extendió su brazo y vi horrorizado cómo me mostraba unas marcas de mordidas profundas que tuvo que coserle una enfermera del barrio. Observé a Catalina. Estaba vestida con un camisón amarillo, con su pelo castaño sobre sus hombros que enmarcaba sus inocentes facciones. Pero algo no cuadraba. Algo incomprensible, inquietante y malévolo me invadía. El obispo me había dicho que no podía solicitar un exorcismo sin prueba alguna. Como si leyera mi mente y sin abrir los ojos, levantando su torso y gesticulando con las manos, Catalina emitió palabras sin siquiera abrir su boca, como si un titiritero la manejase. La voz de anciano que procedía de ella dijo: «Padre, venga, acérquese. El supuesto mal del que hablan sus libros no es nada comparado con lo real. Venga, y va a saber de lo que hablo». Al terminar, Catalina se agitó hacia adelante y hacia atrás para luego volver a dormir. No podía seguir sin información. Salimos de la habitación con su madre y fuimos a la cocina. Empecé a interrogarla. Me dijo que todo comenzó cuando Catalina visitó a una prima en Quilmes y jugó a la Ouija. Anoté cada detalle sobrenatural contado por ella, desde imágenes de santos que se caían solas hasta un olor nauseabundo que yo también sentí. Le expliqué a la señora que necesitaba evidencias más contundentes para solicitar un exorcismo. Debían ser enviadas a Roma para su aprobación. Como designio divino. Al terminar de decir eso, oímos un estruendo seguido por un grito en la habitación. Si hubiese tenido algún testigo, habría sido una prueba más que contundente. Catalina estaba de pie en el medio de su habitación, emitiendo una risa diabólica. La cama, grande, pesada y antigua, estaba vertical contra la pared. Sin pensarlo dos veces, avancé hacia ella con un frasco de agua bendita. Se quedó parada en el mismo, riendo, dejándome acercar. Cuando estuvimos frente a frente, me agarró de las muñecas. Sentí un ardor terrible y grité de dolor. La madre quiso acercarse, pero la cama se arrojó sola hacia la puerta y la madre tuvo que salir corriendo. Desde afuera, golpeaba desesperada la puerta. Le dije que tenía todo bajo control, pero mentí. No sabía qué hacer. Vino a mi mente una película donde el soldado hace una apuesta con la muerte por su alma. Tal vez la jugada me serviría para ganar tiempo. «Dime tu nombre», le ordené a lo que poseía Catalina mientras le tiraba agua bendita. Aquella voz de viejo respondió inexplicablemente a la primera orden. «Sartael». «Sartael, el demonio encargado de encontrar cosas escondidas». Esto era más difícil de lo que pensaba. No sabía qué hacer. Debía actuar rápido porque, aunque no estuviese preparado, tenía que seguir. Miré hacia la puerta. La madre gritaba tras ella y la cama que le bloqueaba el camino. No sabía cómo realizar bien aquel exorcismo. Y si me salía mal, también debería enfrentar a la justicia. En ambos casos, mi sotana estaba en juego ante el Vaticano. No sé si fue por instinto argentino, pero lo primero que se me ocurrió fue intentar engañarlo. Tal vez ganaría tiempo. Juntando valor y cambiando la voz, le dije que yo era Samael, su príncipe del infierno, el creador de los vampiros y hombres lobo, el redactor del libro de Nod y devorador de Iset, que esa adolescente me pertenecía y que él debía obedecerme. «Príncipe demoníaco, cumplo sus órdenes. Me retiro», me dijo Sartael. Catalina se desmayó y la cama se soltó de la puerta. Su madre entró desesperada, mirándome con confusión al ver a la nena desmayada con cartas encima. El olor nauseabundo se había ido y la paz reinó en la casa. Catalina se recuperó enseguida.
Meses más tarde, me llegó la noticia de que ella estaba sana. En ambas muñecas me quedaron marcas circulares de quemaduras. Gracias a Dios, nunca más tuve que intentar hacer otro exorcismo. No sabía cómo aquella mentira había surtido efecto. Dicen que la mejor mentira del diablo es que no creamos que existe, pero sin saber por qué, yo le hice creer al mismísimo Sartael que yo era uno y superior a él. Pero esta historia no tiene final feliz. 5 años más tarde, una joven se quedó después de misa. Me sorprendí al verla a Catalina, que ya tenía 21. Estaba hermosa y esperando un hijo. Recordando aquel oscuro momento, le mostré las marcas que aún tenía. Llorando me pidió perdón. Me pidió que conociera a su familia con la que vivía en Longchamps. Algo a trasmano, pero ella había ido a buscarme. Entonces acepté la invitación. Pensé que podría tomarme un día libre. Fuimos a Longchamps, en su auto. Allí conocí a su marido y al primer hijo de Catalina, un nene de 3 años. Insistieron en que me quedase. Cenamos estofado y como corrió algo de vino, me dieron una cama en la planta alta para que descansara y me fuera al otro día a primera hora. Me costó mucho dormir, pero cuando lo hice, soñé con cartas de truco gigantes aplastándome. Desperté y era cerca del amanecer. Tenía una jaqueca atroz y había un hedor horrible en la casa que me era familiar. Lo reconocí al instante. Bajé corriendo. La escena abajo era brutal. Catalina, su niño y su marido estaban destrozados. En una pared, pintada con sangre que aún estaba fresca, había algo escrito. Una frase macabra, triste y demoníaca. Te encontré y Samael te está esperando. Volví a la iglesia y redacté esta historia. No sé cómo, cuándo, ni siquiera dónde, pero estoy seguro de que hallarán esta carta. Sé que Sartael, el demonio que encuentra lo escondido, tarde o temprano me encontrará y no pienso ser parte de su venganza. Dios me dará fuerzas para estar a su lado o me condenará al fuego eterno, pero prefiero morir por mis manos que ser un mártir ajusticiado por ese demonio. Fui un inconsciente. Hay circunstancias en que una mentira es el más santo de los deberes, aunque no hay ninguna tan diestra que no se venga a descubrir. Creí que no se pueden llamar engaños si se pone la mira en virtuosos fines, pero el modo más fácil de ser engañado es creerse más listo que el demonio. Se puede engañar a todo el mundo algún tiempo y engañar a algunos todo el tiempo, pero no se puede engañar a Sartael todo el tiempo. Catalina fue también una inconsciente por jugar con la Ouija, sí, pero mi soberbia me costó muy caro. El mal te hace creer que ganás y cuando menos lo esperas, te saca un as de espadas. ¡Esta historia es real! Bebana. Bebana. Bebanaradio.com. Bebanaradio.com. Porque ahora, tu celu es la radio. Te aplaudimos porque además de quererte, te felicitamos y te agradecemos el hashtag numeral trasnoche paranormal ahora. Numeral trasnoche paranormal ahora. Somos tendencia en la República Argentina en la noche del miércoles. Sigan usando el hashtag numeral trasnoche paranormal ahora porque ahora empieza el bonus, que es el programa del miércoles pasado hasta las 2 de la mañana acá en Concepto 95.5, acá en Bebana Radio. Y suscríbete a Bebana Radio. ¿Te gusta la trasnoche? Ayúdanos. www.bebanaradio.com/me-quiero-suscribir. www.bebanaradio.com/me-quiero-suscribir. Acordate que muy pronto, en el mes de marzo, sorteamos el smartphone. Si querés comprar tu rifa bebanera, mandame un WhatsApp que diga: Héctor, quiero la rifa bebanera, al 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. Héctor, quiero la rifa bebanera. 11 27 84 107 3. Llegó el momento esperado por todos, el final del programa. Después de la historia, llega el azul. Bueno, hoy no vamos a hacer referencia a los colores porque ya ayer... No, pobrecito. Fuimos al límite del bullying, quiero decirlo. Entonces, no. No da. Pero llega desplegando las alas, vuelve, ya volvió el lunes a estos estudios de Bebana Radio y de Concepto para todo el país, arroba Centu el Águila. Bienvenido, Centu. Muy buenas noches a todos. Nuevamente aquí, contento, feliz, desplegando alas de verde. De verde, sí, pero no lo queremos develar. Oíme. Verde, que te quiero. Verde. Ahí también se cayeron una de acá. Escucha.
¿Tenés todavía activo el Twitter? Porque ya no me acuerdo. ¿Te pueden escribir en arroba acento al águila o quedó como una marca arroba acento al águila y no está más? Sí, está. Después te muestro porque a veces explicame vos, porque yo no entiendo qué pasó acá. Pero te pueden te lo poseyeron. Te pueden escribir en arroba acento al águila los que quieran decirte algo a vos directamente en Twitter. Ningún drama, sí. Pido disculpas, vuelvo a decir, por la negligencia de no tener mayor conocimiento de esto, pero bueno, qué sé yo. Ahora después me tenés que ayudar. Después te ayudamos. Vamos a hacer un exorcismo. Hay que exorcizarlo. Oíme, ¿y vos también tenés Twitter? Yo también tengo Twitter. Soy neófita en Twitter. Lo estoy intentando usar ahora con Trasnoche Paranormal. Estoy tratando de entender la diferencia entre retuitear y citar un tweet y cosas así, y contestar. Así que sí, me pueden seguir en arroba azulviren. Bueno, sigan la azul y sigan. Lo tienes, Centro, lo está mostrando, es verdad. Arroba Centro, la águila está activo. Está activo. Che, hablando de estar activos, dos palabras: honestos y precavidos, ¿no? Pareciera que son contrarias u opuestas. Si yo soy honesto, como soy honesto, no voy a ser precavido, porque el ser precavido implicaría cierta desconfianza. Por lo tanto, si yo desconfío, empiezo a actuar, y si yo actúo, dejo de ser honesto. Una mirada. La segunda, no. O sea, vos podés ser honesto, una persona honesta, pero además una persona precavida. Uh-huh. Porque, para pasarlo más en limpio y más vulgar, honesto, pero no boludo. Sí. ¿No? ¿Vieron que hay gente que usa esa palabra? Yo no caigas en ser buenudo. Díganla que va, claro, no seas boludo. Podés ser honesto, pero no boludo. ¿A qué se refiere? A esto de, ¿cuántas veces te pasó a vos que nos estás escuchando el hecho de sentir como meritorio el ser honesto u honesta y después decepcionarte cuando te traicionaron, te estafaron de la manera que sea, moral, económicamente, afectivamente? Entonces, pues ahí como que te retraes un poco y la gran duda viene, entonces no tengo que ser honesto, ¿no? Es como 2 más 2, 4. Bueno, si soy así, si fui así y me cagaron, entonces tengo que ser falso. La pregunta es, ¿llegar a esa conclusión es un acierto o nos estamos equivocando si nos transformamos en una persona que no somos en función de no sufrir una estafa del sentido que sea, ¿no? Digo, ¿hasta dónde convive el hecho de ser honesto y de ser precavido a la vez? Bueno, En la conjunción que vos haces de realidades es la situación de tener que vivir en esta selva que se ha transformado nuestra vida. Muchas veces, digamos, la situación de la ciudad hace que tengamos que estar más precavidos que honestos. Uh-huh. O sea, por un montón de cosas que vemos en el ámbito del bien común y demás, ¿no? No vamos a poner ejemplo porque si no se va a politizar esto, ¿no? Pero ya se imaginarán a lo que me refiero. Y creo que por sobre todas las cosas, uno lo que trata de hacer es tener un sano equilibrio para poder ser una persona de bien, pero no pasar la raya y que te tomen, digamos, como estúpido, como boludo, decías vos. Uh-huh. Perdoná lo que voy a decir ahora, Azul, porque esto es bien guarro, bien de barrio. Ah, está perfecto. Nosotros decíamos, hay que ser transparente, pero no cagar nylon. Hay una cuestión de que, obviamente, viste que es así, o sea, lamentablemente uno se va haciendo un poquito perro con algunas cosas, ¿no? Sí. Pero bueno, la honestidad principalmente es para con uno mismo, para con las personas que realmente son honestas con vos. O sea, aquellas personas que vos amas y te aman, implica honestidad. Uh-huh. O sea, quizás uno va a estar precavido, ¿para qué? Para no romper la confianza, para poder crecer también en autonomía. Uh-huh. Porque a veces uno cree que la honestidad, por ejemplo, en el matrimonio, es decirse todo, ¿eh? Cosa que no es que digas todo, o sea. Uh-huh. Hay que saber confiar, hay que saber decir y también hay que saber respetar una autonomía. Sí. Uh-huh. O sea, porque si no, entonces no hay confianza. Entonces yo te tengo que estar preguntando todo, uh-huh, porque hay algo que en mí no está todavía equilibrado y maduro. Entonces la primera honestidad es con uno, con las personas que te aman, y después yo diría ser precavido con aquellos que no conoces, uh-huh, para ver si después podés llegar a un terreno de honestidad. Porque también implica conocimiento y la confianza se basa en eso, en el tiempo. Entonces, este equilibrio se logra con tiempo, se logra, digamos, teniendo aciertos, se logra con muchos desaciertos, porque los desaciertos sanan también, y se logra, por sobre todas las cosas, con la tranquilidad que tenés vos con vos mismo. Uh-huh. El otro día me puse a ver de vuelta las películas de Rocky, uh-huh, ¿viste? Uh-huh. Otra vez miremos, y hay una escena donde, no me acordaba, al boxeador le decían, mirate al espejo, con ese peleas vos. Uh-huh. Sí. Entonces, ser honesto con ese con el que peleás, vos mismo. Porque en definitiva, ¿quién pierde? ¿Pierden los demás? Y bueno, perderán, ganarán.
Lo importante es que uno esté tranquilo y en paz con uno mismo, que es lo que hacemos al final del programa cuando decimos vamos a dormir en paz. Uh-huh. Bueno, honestidad y ser honesto y ser precavido, para mí, tiene quizás ese rulero. No sé qué opinarán ustedes. Sento es tan completo y tan concreto que yo ahora no sé qué decir. No me dejaste ningún espacio así sin cubrir. Bueno, coincido plenamente. Me parece que sí, que uno... Eso, en principio en la ciudad, en las grandes urbes, se siente más indefensa y sale con cierto escudo protector o con cierta máscara a la calle y transita por un montón de lugares con todo ese ropaje encima, y que con muy pocas personas realmente una se puede sacar la máscara y desnudar y decir, bueno, esta soy yo y esta es mi vulnerabilidad y estos son mis puntos blandos. Eso, que no pasarse de confianza, pero al mismo tiempo tratar de esto como ideal. No digo que sea realizable ni en el corto ni en el mediano y quizá tampoco en el largo plazo, jamás, porque siento que cada vez estamos en una sociedad más individualista y más alejada uno del otro y más recortada y más arisca. Pero quizá como proyecto o como deseo, esta cosa de, bueno, estaría bueno poder confiar en el otro ciegamente, poder depositar cierta confianza y cierta vulnerabilidad en el otro, sabiendo que la otra persona no nos va a lastimar jamás. Me encantaría un mundo así. Sé que no se puede en el presente y seguramente en un futuro difícilmente se pueda realizar. Pero por lo menos como depositar este deseo. Tipo, estaría bueno realmente poder confiar más en el otro, en el que encontramos en la calle, en el que encontramos en el laburo, no solamente en esos que están bien cerca nuestro y que nos conocen y que sabemos que, porque esos también nos pueden lastimar. Y a veces la desconfianza surge de aquellos que nosotros pensamos que no nos iban a lastimar y nos terminaron lastimando. No tanto del que no esperás nada y nada hizo y te lastimó. Bueno, ya está, qué sé yo. Es uno más del mundo, de los 7,000,000,000 que están en el mundo. Pero cuando te lastima una persona tan cercana, ahí es cuando uno empieza a crear esa armadura con la que después se presenta en el mundo. ¿Qué opinan ustedes? Numeral Trasnoche Paranormal ahora. Numeral Trasnoche Paranormal ahora. Y ahora, la bendición de Alejandro Centurión. Cuando uno tiene sombra, sabe que, por sobre todas las cosas, tiene un horizonte, tiene una luz enfrente y va dejando una huella. La sombra siempre acompaña y siempre está atrás. Siempre está marcando el paso del paso que dejé. Todos tenemos una sombra que integrar, todos tenemos una parte ensombrecida, todos tenemos algo que poder descubrir, profundizar, hermanar, reconciliar, perdonar. Sombras. Sombras que vienen apareciendo cada tanto le damos bolilla, miramos para atrás. ¿Cuáles son las sombras que nosotros todavía tenemos que integrar? ¿Cuáles son las sombras que todavía no pudimos reconocer? ¿Cuáles son las sombras que todavía siguen asustando a ese chiquito, esa chiquita que está dentro nuestro y que nos sigue pidiendo una respuesta, una palabra, un gesto? ¿Cuáles son las sombras que esta noche vamos a dejar de lado para poder descansar? Porque hoy no hay sombra, hay un abrazo, hay una presencia y hay luz para generar más luz. La bendición de Alejandro Centurión en la noche del miércoles. Numeral Trasnoche Paranormal ahora. Numeral Trasnoche Paranormal ahora. Como les decimos siempre, se quedan con el bonus, que es el programa del miércoles pasado, para seguir junto a nosotros hasta las 2 de la mañana acá en Concepto y acá en Bevana Radio. Y mañana, jueves, volvemos en vivo, Azul. Y aquí estaremos, laburando como siempre, querido Héctor. Último.